Abro los ojos. ¿Y qué veo? Una cara. Dos ojos negros, fijos, sin brillo. Un hombre me mira, quieto, en el suelo. ¿Está muerto? Ese hombre y yo estamos tumbados sobre un frío suelo de hormigón, a un metro de distancia el uno del otro. Eso es todo lo que pasa en ese momento. Yo tumbado, él tumbado. Ambos apoyados de lado, mirándonos fijamente. «Hola», le digo. El tipo no se mueve, ni parpadea. Tiene una mirada retadora, un poco petulante, como si estuviera a punto de decir «¿Qué miras, idiota?». Solo que no va a decir nada, ni ahora ni en un millón de años, porque está muerto. El hombre que tengo frente a mí está muerto. Nadie se pasa tanto tiempo sin pestañear o con la boca abierta. Hola, ¿cómo están? A que se han quedado con ganas de más. Es el suspense que añade en cada una de sus historias el protagonista que hoy vamos a tener en la tribuna, Miquel Santiago, el escritor de Portugalete, que le tenemos ya al otro lado del Skype. Hola, Miquel. Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos puesto ahí el mentiroso. Yo iba a preguntar en el programa, ¿alguna vez han mentido? Seguramente que todos podríamos ser protagonistas, no igual con la misma intensidad de la historia que cuentas, pero podríamos ser protagonistas de tu libro, ¿no? Claro, desde luego, todo el mundo tiene sus mentiras, más o menos graves, más o menos piadosas, y de lo que trata el mentiroso es de hasta qué punto es mejor a veces no remover esas mentiras, ¿no? No intentar saber la verdad y dejar las cosas como están. Bueno, ¿en qué edición vamos ya, Miquel? Vamos por la séptima edición. Por la séptima edición. Lo he visto que lo ponías en redes sociales. Me imagino que te sorprende cada vez más la reacción que tiene el público con tus historias, ¿no? Sí, y la verdad es que El Mentiroso era... Bueno, ha sido una apuesta porque ha sido la primera novela que ambiento aquí en Euskadi y creo que ha tenido un gran espaldarazo, sobre todo el público local, el público de aquí. Le ha gustado mucho ver que Urdaibai, en el caso del Mentiroso, puede ser el escenario de un buen thriller. Y seguimos en la lista de los más vendidos de Elcar, concretamente esta semana, que sacó las estadísticas y estoy muy contento, la verdad. Bueno, no te he preguntado qué tal estás, porque sí que te he visto por ahí en alguna entrevista que te preguntaban cómo te ha ido lo del confinamiento y tú decías, bueno, es que los escritores al final estamos confinados y nos viene bien, tampoco has notado mucho la diferencia, ¿no? Bueno, prácticamente no. La verdad es que yo tengo una existencia de escritor, ¿no?, que es solitaria, trabajo en casa, pero bueno, desde luego el hecho de no poder salir concretamente... Fue una pequeña paliza psicológica, ¿no?, en aquellos meses de marzo, cuando no se podía salir. Yo creo que fue duro para todos, ¿no? Pero bueno, digamos que de todo lo malo de esta crisis, solo yo soy de los afortunados que solo me he llevado algunas pequeñas incomodidades, ¿no? También decías que lo primero que ibas a hacer después de estar confinados y la primera salida iba a ser a ver el mar, que te encanta, ¿no? No sé si has podido ya cumplir ese deseo. Lo he cumplido sobradamente, porque ha mediado un verano desde entonces y desde luego me di unos chapuzones muy buenos. Has aprovechado, porque el mar en tus historias, ¿no?, el paisaje, es muy importante. También lo que es las tormentas, la historia, todo el ambiente, ¿no? ¿Es fundamental para ti tener dentro de tu novela un ambiente que te inspire? Sí, para mí la ambientación de las novelas es súper importante, la atmósfera, la construcción de la atmósfera. Normalmente siempre lo ubico cerca del mar, como bien dices, es como una constante en mí, y en un clima agreste, un clima difícil, ¿no? Por eso ha quedado tan natural, ¿no?, este escenario de acantilados, de tormentas en el País Vasco, en este pueblo, vamos a decir, imaginario, que se llama Ilumbe, que, digamos, por coordenadas está entre Guernica y Bermeo, pero es un pueblo imaginario, es un pueblo que no existe. Pero aún así, yo creo que los lectores han reconocido bastante bien lo que es nuestra costa, ¿no?, nuestro mar oscuro, nuestros días nublados, nuestros chaparrones, nuestras tormentas.
Y todo eso acompaña perfectamente a las escenas de intriga y de misterio y de acción de los thrillers que escribo, ¿no? Así que, bueno, estoy repitiendo escenario ahora mismo con la siguiente novela. Bueno, no sé si ha sido un reto ya pones al final del libro que, por ejemplo, Yumbe y otras zonas que son imaginarias, que nadie se dedica a buscar en el mapa a ver si las encuentra, ¿no? Pero sí que hay muchos paisajes que tenemos que reconocer porque están cerca de nuestra casa. No sé si ha sido más responsabilidad para ti escribir sobre lugares que nosotros conocemos. Ha sido un reto y que llevaba muchos años además trabajándolo, porque yo empecé ubicando mis novelas en el extranjero, en Irlanda, en Escocia, un poco siguiendo la estela de mis viajes y de dónde he vivido, porque he vivido muchos años fuera. Y ya desde que vine a vivir a Bilbao, decidí que tenía que empezar a trasladar las cosas aquí. Lo que pasa es que no fue una transición tan natural, ¿no? Tenía que buscar el tono, tenía que buscar la manera de engarzar mi forma de contar y mis referencias literarias con lo que es el escenario local, ¿no? Y saber hasta qué detalles quería presentar, qué aspectos de nuestro paisaje y nuestra vida social quería profundizar, cuáles quería dejar fuera porque no funcionaban o no acababan de tener sentido en mis historias. Así que en ese propósito sigo, ¿no? Mi idea es aprovechar este escenario que he creado, este pequeño pueblo de la costa, para crear una serie de historias que van a estar conectadas principalmente a través del escenario, a través del pueblo. Los personajes van a hacer pequeños cameos en las diferentes novelas que preparo, pero los protagonistas y las tramas van a ser completamente diferentes. Así que el escenario será el nexo de unión de estas novelas. O sea, que te quedas por aquí. Te estás quedando por aquí. Durante una temporada, sí. Bueno, decías que los escritores tienen que robar, ¿no? Y no sé si me equivoco, si no me corriges, ¿eh? Que también robas a veces nombres, utilizas nombres de vecinos, o sea, yo puedo leer y de repente digo, estoy aquí en el libro, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿En eso te inspiras también? ¿En algún vecino tuyo puede leer el libro y ver que está su nombre allí reflejado? Soy un ladrón de nombres, lo he sido desde el principio de mi carrera como escritor, que mi primer personaje, Peter Harper, era un irlandés que se sentaba a la humilla en una oficina y le robé el nombre y el apellido. Y por ejemplo, en El Mentiroso, pues tenéis el nombre algún vecino mío, amigos, compañeros de la Icastola que aparecen. Por ejemplo, en la siguiente novela he ido más allá, hice un pequeño sorteo en las redes y una de las ganadoras, que es una chica de Bilbao, aparecerá también en la novela. Bueno, busco siempre la sonoridad del nombre, que el nombre me ayude, que no me estorbe, que sea un nombre que ayude a marcar al personaje, que lo construya un poco, pero que no distraiga, ¿no? Y muchas veces estos nombres, esta combinación de nombre y apellido, me la encuentro por la calle, me la encuentro en el buzón de mi portal o me la encuentro en la tarjeta de visita o en una presentadora de Telebilbao que digo, uy, mira, la podrías encajar como tal y tal, ¿no? Esa no es mala idea, ¿eh? Aunque tengo un nombre muy común, no sé yo si te inspiro algo con el nombre. Pero bueno, mientras no me pongas de mala. De mala te estaba pensando poner, ¿eh? ¿Ah, no sí? Importa. Ah, mira, pues la siguiente pregunta también va a ser mala. Bueno, decíamos que tu primer libro fue, no sé si para ti, una sorpresa el éxito que tuvo, porque desde muy pequeño tú te dedicas a la música, ¿no? Creo que algún piano de tu hermana por ahí te fue llevando a este mundo que ahora te llena también, ¿no? Muchísimo, sí. La música estuvo presente en mi casa desde la infancia. Mi hermana es pianista, tiene una escuela de música ahora mismo en Las Arenas. Marta Santiago, la conocerán los de la zona porque es bastante famosa, tiene muy buena reputación. Y yo después lo que no seguí es la carrera oficial de músico. Lo que hice fue enganchar una guitarra y empezar a tocar canciones, rock, versiones. Y desde luego me ha acompañado, me ha ayudado en mi vida social. Cuando he vivido en el extranjero ha sido mi herramienta para conocer gente muchas veces, para hacer amigos. Y de vuelta a Bilbao pues ha sido la manera también de volver a reunirme con mis viejos camaradas y empezar, ¿no? a tocar y a divertirme por los lugares. O sea que es una escapatoria para mí la música. Te estamos viendo imágenes de uno de los conciertos que has dado, creo que es en Villarcayo. Te lo hemos cogido ahí, ¿no? De esta banda de la que hablabas, ¿no? Te habéis sacado eso. Bueno, ya sabes que hay... Bueno, lo has publicado, pero digo que en la banda, reunirte con los amigos, también es la música, también es parte importante de tus historias. Siempre aparece alguna referencia sí. Que repites y que bueno, que tiene que ver con tus gustos musicales.
Correcto, correcto. La música para mí, bueno, yo soy músico, he hecho mucha vida como músico. De hecho, yo mi primera gran vocación creativa fue la composición de canciones. O sea, tuve mi banda, tuve mis maquetas, nos fuimos con la furgoneta para aquí y para allá y hicimos esa carrera de músico que está intentando pues, firmar con un sello discográfico. Entonces es una historia que me sé de memoria y que me gusta meterla porque me conecta mucho con mis personajes, sobre todo con los protagonistas, ¿no? Sé hablar y sé contar la historia de una manera interesante. Y además es que me parece que la vida de los músicos, a los músicos nos pasa que esta carrera, estas ganas de tocar, de hacer contactos o de conseguir cosas, nos lleva por vericuetos muy curiosos muchas veces. Y todos los músicos, a nada que conozcas a un músico y se ponga a hablar, siempre tiene anécdotas muy graciosas, ¿no? Que le han llevado a sitios extraños. Yo, por ejemplo, he llegado a tocar en Angola. Por ser músico, me fui a tocar a la capital de Angola, Luanda. Tres conciertos. Y como esas, pues bueno, esa quizás es la más exótica, pero tengo un montón de pequeñas anécdotas en Ámsterdam, en Dublín, donde he tenido bandas y por eso algunas de mis novelas, como El extraño verano de Tom Harvey, que lo protagoniza un jazzman, pues están dotadas de una vida espontánea y una naturalidad que yo creo que al lector le gusta porque él sabe que hay algo de cierto, ¿no?, detrás de esas historias. Hay un músico que repites en algunas de tus historias, que creo que va a sonar ahora la música, para que nos hables de él, que creo que es una de las personas que te inspira. No sé si estás escuchando. Sí, escucho. Chet Baker, claro que sí. ¿Sabes de quién te hablo? I fall in love too terribly hard. Este ha aparecido varias veces, ¿no? Sí, es uno de mis fetiches. Bueno, la historia de Chet Baker, que terminó con sus huesos en un callejón de Ámsterdam, precisamente, y yo lo conocí un poco a raíz de eso, ¿no? De vivir en Ámsterdam, de estar metido un poco en el circuito del jazz, conocer esta historia, conocer este personaje, este genio y figura, ¿no? Que para mí tiene, digamos, ha sido el prototipo de muchos personajes, ¿no? Su aspecto, su personalidad, quizá no tanto porque era un tipo muy calavera, muy malo, no muy malo, en el sentido de que era un gran vividor y mis personajes protagonistas nunca han llegado a traspasar la línea roja de ser unos buenazos en el fondo. Pero Chet Baker siempre me ha traído como figura y sí que es cierto que lo pongo como fetiche, ¿no? Pero en mis novelas hay otros fetiches. A veces aparecen furgonetas, a veces aparecen nombres, aparecen localizaciones que se repiten una y otra vez como, digamos, como un rosario de referencias que los lectores que me siguen de novela en novela se van encontrando y yo creo que les hace sonreír, ¿no?, encontrarse con estos pequeños guiños. Bueno, yo creo que tus historias son un poco una mezcla puzzle, no sé si denominarlo así, de lo que has vivido. Por un lado, pues eso, la música, que es importante. Por otro lado, los paisajes donde has vivido, Irlanda, Ámsterdam. Un poco las experiencias personales que vas y recoges en esos lugares. También has sido programador, que eso he leído que ha hecho que seas, como a la hora de escribir, muy concreto, y que eso dé velocidad un poco a la historia, ¿no? Que no quieras dejar de leer, ¿no? Pues es que sí, la verdad es que me lo han preguntado muchas veces, me lo preguntaron en su día mis compañeros del mundo del software cuando empezaba a escribir, y me lo han preguntado desde el mundo editorial también, qué relación o qué nexo o cómo se ha podido retroalimentar el hecho de que yo estuve 15 años de mi vida dedicado a hacer programas de ordenador, ¿no? Una cosa que parece muy lejos de la literatura, pero que yo no considero que esté tan absolutamente lejos, ¿no? Desde la concepción de las historias y desde la forma de planear, ¿no?, lo que es una novela, que en sí mismo es un gran problema, es un gran sistema, con subsistemas, que son las subtramas y los personajes, se parece mucho a diseñar un programa, y después ya lo que es el hecho de teclear, de escribir una página de texto, en la programación se tiene que cuidar mucho cómo queda esa página para que sea leída más tarde, ¿no? Y la concreción, elegir bien las palabras, los títulos de las cosas, es una habilidad que se desarrolla mucho en la programación. Con lo cual tiene su parte sintáctica, su parte de léxico muy, muy importante, y yo la he transferido, seguramente. No es que lo haya analizado conscientemente, pero estoy seguro de que ha habido una transferencia de esas habilidades en mi texto. Espero que sea más legible que un programa de ordenador para la mayoría de la gente, pero sí que tiene esta eficacia, ¿no?, del lenguaje de código. Sí, de que no se te haga lento y que eso, lo que tú dices, que estés deseando, ¿no?, que lo tengas que dejar por lo que sea, pero que estés deseando volverlo a coger. Empezaste a escribir, creo que para un grupo de amigos, ¿no? Luego fue a más,
y llegó Tremore Beach, que fue, pues eso, que creo que fue traducido a más de 20 lenguas. Ahí estamos viendo imágenes del book trailer de esa novela, que no sé si marca un inicio, de decirlo, lo dejo todo para dedicarme a lo que realmente también me gusta. Ahí está Mikel, ¿no? La tormenta Irlanda, ¿no? Un buen trueno. Un buen trueno. Pues sí, Tremor Beach fue mi debut, que yo empecé muy fuerte, empecé muy arriba. Llevaba mucho tiempo curtiéndome en el mundo de los relatos. Yo empecé con un blog, como bien has dicho, después me autopubliqué. Tuve la suerte de que un relato mío se convirtió en un fenómeno en las redes, llegó a puestos de top ventas en Estados Unidos, en lengua española. Esto me abrió un poco las puertas del mundo editorial, me dieron una oportunidad, yo la aproveché. La verdad es que cuando recibí cuando el primer agente literario que me llamó me deslizó la idea de que podía representarme, yo, que todavía vivía en Ámsterdam, no es que lo dejé todo, seguí trabajando, pero me volqué en escribir esta novela, que tardé 2 años en escribirla. Y después, además de todo eso, es que salió bien la apuesta, ¿no? Y Tremor Beach fue un éxito, vendió mogollón en España, se tradujo a 20 idiomas, vendió los derechos de adaptación audiovisual a la productora habitual de Alejandra Amenábar, que todavía lo tiene como proyecto en su mesa, lo está haciendo avanzar más hacia el mundo de las series ahora mismo. Ya veremos si algún día suena la flauta con esto, pero bueno, va despacio. Y fue mi gran entrada en este mundo, ¿no? Y desde ese año, desde el 2014, pues me he profesionalizado. Ahora ya me dedico a escribir novelas, hago algún guión, hago alguna colaboración en algún otro proyecto en el mundo de la literatura. Pero bueno, me dedico a esto prácticamente, con lo cual soy un afortunado. Creo que también estás en una serie, ¿no? ¿La Feria puede ser? ¿Ahí con el guión? Una de estas cosas que van saliendo ha sido una serie que ya se está rodando ahora mismo, se llama Feria, es una idea original de Agustín Martínez, que es el autor de Monte Perdido, que también ha sido el guionista y el showrunner de Monte Perdido en Televisión Española. Esta serie es para Netflix, se estrenará supongo el año que viene y yo he podido colaborar en ella como guionista y espero que tenga muchas temporadas y tengamos larga vida en este proyecto. Bueno, te voy a preguntar por la adaptación al cine, pero ya me has comentado que todavía va lento, ¿no? Que está ahí encima de la mesa de Amenábar. Igual le llamamos. Oye, por favor. Pégale un toque. Le pego un toque ahora mismo. En cuanto acabe, yo le pego. Bueno, pegar, digo de toque, no de pegar. El toque. ¿Tienes cerca de ti unos cascos que he visto ahí que tienes que te aíslan del mundo? Sí, no los tengo aquí. Los he dejado en mi oficinita donde escribo, que es un sitio mucho más oscuro y lúgubre que este desde el que os hablo. Pero tengo unos cascos de obra que bueno, pues es mi manera de concentrarme. Me acostumbré a ellos hace tiempo, son muy llamativos, son amarillos. Alguna vez que voy a alguna biblioteca por Bilbao o que estoy en un aeropuerto y me los pongo, desde luego la gente me mira. Pero son muy eficaces. O sea, me aíslan del mundo, me hacen concentrarme. Otro secreto es apartar el móvil, lo suelo dejar muy lejos de mí y no tener la wifi conectada. Y con esos tres trucos, luego lo concentrarme. Bueno, tú te aíslas, pero te ven bien, ¿eh? O sea, te quiero decir que tú crees que estás aislado porque tú te aíslas, pero con esos cascos llamativos te ven más todavía. Sí, sí, no, si me pasa cualquier cosa, la gente lo va a notar. Bueno, creo que escribes también en Alea, que Alea es una asociación, ¿no?, literaria de aquí de Bilbao, el espíritu de la lóndiga. Que yo me he enterado, ahora me vas a matar, pero me he enterado que existía, gracias a ti. Y bueno, que llevéis a cabo una labor muy importante, además en nuestra ciudad, y creo que también te sirve a ti para escribir, que me han dicho que te escapas por ahí a una sala grande donde el mundo te observa. Pues Alea es un grupo de personas majísimo, volcados en dar difusión a la literatura, desde traer autores a dar talleres literarios con unos grandísimos profesores, por citar los que me vienen a la mente, Alex Oviedo, Chani Rodríguez, ahora no recuerdo más. Pero tienen muchos talleres muy interesantes, tanto para niños como para adultos, están en el centro de Bilbao,
Y eso a mí también me viene muy bien porque efectivamente de vez en cuando me dejan escaparme a sus instalaciones, a sus oficinas, y en unas deshoras muy de escritor, en unos horarios muy, muy poco corrientes, me pongo a escribir novelas. Y la verdad es que tengo que decir que ya he facturado hasta 3 novelas en las instalaciones de Alea, con lo cual ya tiene su... Tiene, para mí es como mi otra casita, ¿no? De escritor. Os recomiendo mucho que visitéis su web, Alea, creo que es alea.com o alea.info, El espíritu de la lóndiga, y que miréis un poco sus cursos porque desde luego hacen una labor impresionante. Creo, y me consta que sus alumnos, muchos de sus alumnos ya han publicado, han llevado sus obras al mundo editorial, con lo cual eso es todo un sello, ¿no? De calidad de la enseñanza que se da allí. Bueno, yo ya me he apuntado, ya he hablado con Sol, ya tengo, no voy a publicar nada, pero bueno, me servirá también para mejorar, que es muy importante. Que te llamen el Stephen King de Portugalete, ¿eso para ti qué supone? Hombre, ya supone una broma ya para mí. Sí, porque tú le admiras mucho, ¿no? Pero ¿qué quieres tener? Tu Castle Rock. Claro, claro. Bueno, a ver, yo soy un gran fan de Stephen King, ¿no? Y sobre todo en mi primera novela, En Tremor Beach, pues había muchos referentes a King, a la forma de tratar los escenarios, las relaciones humanas, el hecho paranormal que ocurría en Tremor Beach, ¿no? El tratamiento de las premoniciones de Peter Harper, pues podía recordar al tono de King, de cómo lleva King sus historias, y eso me valió este apodo del Stephen King de Portugalete, que yo lo llevo a mucha honra, sobre todo por el de Portugalete, ¿no? que me parece que tiene mucho caché ser de Portu, ¿no? Pero desde luego yo creo que he ido desarrollando mis historias en mi propia dirección, como no podía ser de otra manera, ¿no? Durante 6 años trabajando casi a novela por año, pues uno encuentra su voz, ¿no? Y uno encuentra su manera de hacer las cosas. Y aunque me gustaría llegar a las no sé cuántas novelas del maestro, no sé si son 52, bueno, yo sigo mis propios pasos. Yo creo que es una buena comparación, es un halago para mí. Aunque tenemos diferencias obvias, ¿no? La verdad. Bueno, el Miquel Santiago de Maine y yo. Vas camino de las 52, porque más o menos un libro no por verano, más o menos, ¿no? Que ahora vas más rápido, nos has dicho antes, ¿no? Sí. Bueno, yo me quiero quedar aquí el tiempo que me aguantéis, la verdad. Mientras me sigáis leyendo, seguiré escribiendo para vosotros. Decías que un escritor tiene que desafiarse, ¿no? Porque en cada novela sí que puede haber aspectos que se repitan, pero sueles dar un giro, ¿no? A veces más de detective, también en otras como en La isla de las voces hablas de algo paranormal, ¿no? Siempre hay que hacer un giro, ¿no? Mira, yo creo que a mí esta profesión me encanta, no me cansa. Llevo ya 6 años escribiendo diariamente y no me cansa. Y creo que el secreto es que escribes lo que quieres, ¿no? Escribes lo que te apetece, eres fiel un poco a ti mismo, a tus inquietudes y no te dejas llevar por ninguna sugerencia de lo que vende o lo que deja de vender, lo que es bueno o lo que es malo. Desde luego se puede tener un gusto hacia lo que es la tendencia popular, ¿no? Y de todas las ideas que uno puede cocinar o que le apetecen, pues puedes poner por delante una, ¿no? Que sabes que va a tener una recepción un poco más amplia, etc. Desde luego, no hemos nacido ayer, ¿no? Y también es cuestión de intentar acertar un poco a nivel de ventas, ¿no? Precisamente para poder seguir financiándose uno. Pero es cierto que yo tengo muchas ideas, me gustan muchos géneros, como la fantasía, el terror, lo paranormal. Y cuando me apetece hacer algo de ese estilo, pues me descuelgo por la temática que me apetezca, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo La isla de las últimas voces, que era una novela muy de terror, muy, muy de género, en contraposición con, por ejemplo, El mentiroso, que es un ¿Quién lo hizo? Es una novela más thriller de fuga, thriller de un tipo en problemas, ¿no? Como es esta última novela de la que estamos hablando, que ya lleva las 7 ediciones, y que ha tenido muy buena acogida, ¿no? La siguiente que estoy escribiendo, y te adelanto un poco en exclusiva, ya que me has pillado trabajando... Uy, eso, no, por eso lo he hecho. Pues es una novela en la que, por ejemplo, quiero hacer un repaso, quiero hacer un homenaje a mis tiempos de músico, ¿no? A mis tiempos de rockero. Y entonces, pues lo que hago es
creo, el primer... Ay, me vas a disculpar, pero es que tengo una llamada, que me están llamando insistentemente, me voy a levantar un segundo. Sí, 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 yo sigo hablando. Bueno, decíamos que estábamos con Miquel Santiago, que se acaba de levantar para recoger una llamada, y nos estaba hablando no solamente de su última obra, que es El Mentiroso, también de su forma de escribir, de esa... ese nombre que le han puesto como el Stephen King de Portugalete, a ver qué le parecía, porque sus novelas están cargadas de suspense, novela negra, thriller. Tenemos algún escritor de aquí que ha llegado en su último trabajo, como decíamos, hasta la 7ª edición. Además, ya me he enrollado, Miquel, ya puedes hablar tú. Mira, estas son las cosas del teletrabajo y del tele y de la teletele, sí, ¿no? Sí. Que de repente te llaman al timbre 200 veces y tienes que abrir. Nada más justo un reto, digo, a ver qué cuento yo ahora. Bueno, decía, ¿nos podías recomendar algún escritor que a ti te guste, ya que a ver si le puedo entrevistar la próxima vez? ¿Te atreverías a darme el nombre? Ya sé que es complicado porque, claro, tienes muchos compañeros que sé que te gustan, y darme uno o dos, no sé si para ti supone un problema. Pues mira, yo, ya que hemos hablado de Alea y ya que os he hablado de los profesores y de los alumnos, os voy a lanzar un par de recomendaciones que han surgido de Alea, que han surgido de este, vamos a decir, invernadero de ideas, ¿no? Y de escritores y de Alex Oviedo, que es un profesor, que es un escritor muy asentado y muy conocido en Bilbao, que tiene una novela con su compañera Elena Sierra que se titula El Hacedor de Titulares. No sé si la tenéis... si la podéis localizar para mostrarla, que es una novela que también ha triunfado, ha tenido muy, muy buenísima recepción. Y por apoyar un poco esta novela que acaba de estrenarse, de un alumno, de un exalumno de Alea, que ahora ya se ha convertido en escritor y que dentro de poco ya se convertirá en profesor, que es Diego Peñafiel, que tiene la novela Otro eslabón de tu cadena, ¿no? Ambas novelas son unas novelas, o sea, tienen una calidad altísima, han surgido de, digamos, de este invernadero de ideas y de novelas y de literatura que es Alea, y por eso os la recomiendo, ¿no? Porque son novelas surgidas de Bilbao, ya que estamos en Tele Bilbao, pues vamos a hacer un poco patria, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que tengo un mensaje para ti de Diego. ¿Quieres escucharlo? ¿Vale? Sí, a ver qué sorpresa me da. A ver qué te dice. Pues muy buenas, Aupa, a mí que hay, majo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la recomendación de mi libro. Ahí tenéis a Miquel, uno de nuestros socios más emblemáticos de la Asociación Literaria Alea, como bien ha dicho él antes, ¿no? La que yo presido. Y bueno, ya que has mencionado de mi libro, pues voy a hablar también un poquito de él, ¿no? Mi libro es Otro eslabón de tu cadena, y nada, transcurre en Guinea Ecuatorial cuando España declara la independencia, y yo digo que es como una miscelánea de géneros, ¿no? Me gusta llamarlo así, como una miscelánea de géneros, en la que mezcla un poquito novela histórica, crítica social y realización personal. La novela pues trata de una profesora y de un pueblecito de ahí, de Guinea Ecuatorial, y un militar que tras lo que ocurre, ¿no? Y las desgracias que hay y tal, pues tratan de derrocar al régimen. Sus historias se entrecruzan, pero luego hay una parte más psicológica, ¿no? Que es la que habla de esa serie de creencias sociales limitantes que evitan que avances y luches por lo que crees y quieres en esta vida. Por otro lado, el libro en sí es como una parábola, ¿no? Que está hablando de Guinea Ecuatorial, y en realidad es una crítica social hacia todas las culturas del mundo. De ahí Otro eslabón de tu cadena, que es el título, ¿no? Y bueno, no me explayo más, os dejo, felices fiestas, gracias Miquel, gracias Irene, un beso y un abrazo muy fuerte. Venga, agur. Un beso también para él, ¿no? Un beso. Sí, ahí queda eso. Muy bien explicado. Ahí aprovechamos. Bueno, Miquel, que justo te has levantado cuando me has dicho que tu próximo libro iba a... Nos tenemos que ir ya, pero me tienes que decir algo más. No me dejes así en un segundo. Un personaje rockero. Es el primer thriller rockero que se ha escrito jamás. Y una mala de Tele Bilbao. La mala de Tele Bilbao y la banda de rock que resuelve el crimen. Bueno, no, lo de la mala de Tele Bilbao... No lo tengas en cuenta. Vale, pero sí que es cierto que va a ser divertido porque
creo que nunca o muy pocas veces he leído una novela en la que los detectives forman, tienen una banda de rock. Y va a ser curioso. Espero que os guste. El verano que viene. Vale, pues estaré atenta porque ya sabes que vienes conmigo de vacaciones siempre. Tú no lo sabes, pero yo te llevo siempre. Tienes ese chollo. Pues ha sido un placer, Miquel, hablar contigo. Te dejo que sigas escribiendo para que nos dé tiempo a disfrutar de tus historias, de esa imaginación, de esas mentiras que contabas también de pequeño y que algunos profesores no entendían y creo que siguen sin entender muchos de ellos a los niños que tienen imaginación. Hay que dejarles imaginar. Hay que dejarles imaginar, claro que sí. Bueno, pues un beso muy fuerte y nada, ya estaremos en contacto. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias a vosotros, un beso. Pues nosotros nos vamos con El Mentiroso, con Miquel Santiago, pero la semana que viene tendremos uno nuevo. Hasta entonces.